de marzo a las 8 de la tarde, de Toazo de la Encarnación hasta Alameda Rosería de Castro de Chapela. La situación actual de la sanidad pública, donde las extensas listas de espera impiden atender a tiempo a nuestras doenças y afecciones, que fan que las pruebas diagnósticas se conviertan en procesos prácticamente inaccesibles, donde la falta de personal facultativo y la continua rotación de los médicos provocan el peche de centros de atención primaria, donde el colapso de las urgencias, la sustitución de la atención personal por llamadas telefónicas, la escasez de investimentos, las condiciones de precariedad de los profesionales e un longo, etcétera, conforman todo conjunto de consecuencias generadas por las políticas de recortes y la paulatina privatización de nuestro sistema público de salud. Hoy, manifestación por la sanidad pública. La sanidad no es un negocio, es un derecho de todas las personas públicas, donde las extensas listas de espera impiden atender a tiempo a nuestras doenças. ¡Es un derecho! ¡A sanidad no es un negocio! ¡Es un derecho! ¡A sanidad no es un negocio! ¡Es un derecho! ¡A sanidad no es un derecho! ¡A sanidad! Más recursos, menos discursos, más recursos. No se llega a nuestra salud, no se llega a nuestra salud. Los servicios públicos de calidad, a nuestra salud. Pública, que boa falta fai, que temos que defender a nosa sanidade pública.
aquí en Chapela, ademais, defendendo as condicións de traballo do noso centro de saúde. O centro de saúde de Chapela, que foi onde naceu a primeira unidade docente da especialidade de medicina familiar e comunitaria. Por lo tanto, un centro moi especial para moitas médicas e médicos de familia que vamos a estar traballando na sanidade pública. É necesario movilizarse porque é posible conseguir esa sanidade pública que queremos para todas e para todos. É necesario movilizarse para defender o traballo dos profesionais, para defender unhas condicións de traballo dignas, porque só con esas condicións de traballo dignas e con profesionais suficientes poderemos dar a asistencia sanitaria que é necesario dar con calidade, con equidade. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí y las movilizaciones seguirán mientras no consigamos la sanidad pública que merecemos. Muchas gracias. Damos paso a lectura del manifiesto. Daros gracias a todos de parte de Asamblea por la Sanidad, a su sanidad pública y todos colectivos. Sentímonos moi agrupados. Non somos máis que veciñas e veciños usuarios dos recursos públicos que estamos cansos de sufrir día tras día o deterioro do noso sistema. Por iso decidimos poñer común o noso malestar a través dunha queixa colectiva, saindo a rúa, saindo a reivindicar que se nos escote a nosa voz. Hai que recordar a movilización do 12 de febreiro en Compostela, convocada por a Sanidade Pública, que foi moi histórica. Acudiron persoas de colectivos dende todos os lugares de Galicia. Hoxe, dende Chapela, queremos sumarnos ao resto das cidades e cidades galegas nesta nova onda. Nunca máis unha sanidade pública sen calidade. Neste sentido, falemos. Nos últimos anos estamos sufrindo un deterioro progresivo dos servicios públicos do noso país, excusándose nas diferentes crisis, dende as hipotecas do 2008, pasando polo COVID ou pola guerra de Ucrania. As instituciones nos repiten: non hai cartos, temos que facer recortes. O privado funciona mellor que o público. Ou cando botan as culpas aos propios profesionais sanitarios dicindo que a falta de médicos se debe a que non queren traballar. Esta estrategia de propaganda, sea de mentiras, difundida polos medios de comunicación sen miramentos, isto recorda ao goberno nazi alemán, ao seu ministro de propaganda, Joseph Goebbels, que defendía que unha mentira contada mil veces convírtese nunha verdade. Non paran de repetirnos unha e outra vez que o público non funciona, que é un despilfarro. Creen que teñen a legitimidade de aplicar as súas políticas privatizadoras, pero en realidade que as políticas de recortes e a privatización pretende converter aos servicios públicos en meras mercadorías coas que fan negocio grandes empresas, entidades bancarias, outros grupos de poder. Isto a costa de todos os nosos dereitos, e o peor de todo, a costa da nosa saúde. O público é servicio, o privado é beneficio. O público é servicio, o privado é beneficio. O público é servicio, o privado é beneficio. Un exemplo disto é o Servicio de Atención ao Fogar de Redondela, encargado de asistir a persoas maiores dependentes, que está xestionado por unha empresa privada, na que desgraciadamente a mercantilización dos cuidados é unha práctica privada. Un servicio pagado con cartos públicos, que debería ser un servicio axeitado a primar o seu equilibrio económico sobre todas cousas. En esta son empresas que presentan o concurso público e gañan licitacións a conta de ofertar menos costos. As consecuencias a vista están os recortes de personal e as condicións de traballo precarias que afectan os servicios que deben ou deberían prestar. Esta é a maravilla da xestión privada.
recortes, precariedad, privatización, que traen a consecuencia un deterioro generalizado de la salud de nuestra población. Enfermos de cancro, no diagnosticados a tiempo, múltiples problemas cardiovasculares y respiratorios que no son tratados, y tantas otras patologías de no ser diagnosticadas a tiempo pueden conllevar un riesgo para la vida de las personas que lo padecen. Cabe decir que este tipo de necropolíticas afectan a distintas maneras según a nuestra clase social, ya que las personas con más recursos pueden costearse los privados y los que no tienen empeñaránse en necesario por la su salud. En definitiva, estamos en una situación donde o que está en juego de nuestras propias vidas. Pasan de depender de los criterios del mercado. Por todo esto, queremos expresar que estamos en contra de que privaticen y pagan negocios con servicios públicos, como a sanidad, a educación, a pensión, que son derechos de tanto suor y sangre nos costaron. Para finalizar, necesitamos decir que no estamos aquí para expresar o resetamiento de las políticas de privatización de las sanidades que estamos a sufrir. También estamos aquí porque juntas plataformas en defensa de la sanidad de Galicia buscamos medidas concretas que solventen esta situación. Sumámonos a las concretas de su sanidad pública, reclamando, entre otras, fin de recortes presupuestarios, mayor investimento en contratación personal, poner fin a longas listas de espera, a volta a atención presencial de 48 horas máximo, reapertura de los centros de atención primaria fechados, creación de mecanismos de participación de sociedad civil en los consejos de sanidad. Todo esto será posible si existe voluntad política al servicio de interés de las personas en ambos mercados. Por eso, porque queremos brindar de nuevo derecho universal a una sanidad pública de calidad garantida para todas las personas, independiente de los estatus económicos, lugar de origen, edad o sexo. Porque queremos un futuro para nuestros hijos y hijas, nietos y nietas, que puedan vivir sin miedo a enfermar y que no puedan ser curados por muertos del sistema sanitario privado que piden reembolsos lucrativos. Los recortes matan. ¿Por qué no nos vais a vida en el mismo? Agradecer a los colectivos convocantes, a la Asociación de Vecinos de Chapela, a la Asociación de Vecinos de Tramañón, a la Asociación de AP9, a la Comunidad de Montes, a Modefe, a Comunidad de Balomano, a Chapela Fútbol, Remo Chapela, a la Asociación de Día do Remo, a un Centro Cultural de Ocio Cidadelle, Asociación Cultural de Flores Mareliñas, a un grupo de baile Anaquiños, a Asociación Perete do Rock, Asociación Social de Chapela, a Asociación Deportiva Cultural de Rase, a Federación de las APAs de Redondela, a APA Iglesia, a APA Angorés, a APA Laredo, a APA Benusán e IES Chapela. A sanidad no es un negocio, es un derecho de todos. Bueno, compañeras y compañeros, damos por finalizado el acto. Como decía al principio, esto tiene que ser un principio para la redundancia y tiene que seguir. Cualquiera de los colectivos convocantes, animarlos a convocar otra y a unirse, porque Chapela unida jamás será vencida.